Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre la palabra Nazareno y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas, miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. Que Dios te bendiga. El significado bíblico de Nazareno se refiere a los individuos pertenecientes al pueblo de Nazaret, como el pasaje de Mateo habla de Nazaret como la aldea paterna de Jesús. Parece que el autor lo usa en el sentido de habitantes de Nazaret. Sin embargo, su afirmación de que era el cumplimiento de una profecía provoca una dificultad, porque no se la puede encontrar en el Antiguo Testamento. También se le designa con ese término a los seguidores de la doctrina de Jesús, y en algunos casos se les dice de esa manera con menosprecio. El evangelista vio el cumplimiento de la profecía de Isaías en la intervención providencial que indicaba a los padres de Jesús que debían instalarse en Nazaret. Sin embargo, si Nazaret significa protectora o guardiana, Mateo en su evangelio ve indudablemente la profecía en la analogía de sonido y la época de reputación que tenía la ciudad y sus habitantes. Podemos encontrar la palabra Nazareno en alguno de estos pasajes. Mateo 2:23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamada Nazareno. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significado.com.